Reciban con un fuerte aplauso a mi amigo Iván García. Buenas noches. Vale, algo. En Chile, ¿cuál es la mejor carrera para estudiar a una mujer? Ingeniería de minas. ¿Qué más? ¿Cómo te fue? No, vaina, coño, fino, weón. Marico, grabé cuando usted dijo muchas gracias, ya me retiro. Y se salió. No, yo me imaginé, weón. ¿Y usted ya había probado ese material? No, esto es la segunda nueva. Coño, su open. No tengo tiempo, o sea, no he tenido tiempo para probar y vaina, y había escrito burdo, no le quiero, pero fue bien. ¿Y usted ya conocía a todos estos manes, sí? Sí. Otra cosa, coño, de la madre que hacen los arquitectos acá en Chile es el citófono encima de las hornillas. ¿Lo han visto? Yo tuve un apartamento así, yo tenía un citófono temporizado. De todo el aceite y harina que le cae a esa mierda. El cable ya no era un cable, era un churro. Yo compraba manjar y le ponía esa vaina. Muchas gracias, que pasen muy buena noche hoy. ¡Woo! Así que les debo algunas explicaciones, aunque estoy seguro que como son de prejuiciosos, y no estoy hablando con los venezolanos, sino con todos, ya deben estar diciendo: ah, este huevón se dañó la mano por exceso de paja. Yo llegué a tener, después de mucho tiempo, bueno, conversaciones con comediantes chilenos, no voy a mencionar, bueno, no viene el caso, pero para decir que estaba con un nivel de exposición más arriba de nosotros. Y conversamos muy pan el tipo, y el tipo me recordó como de chiste, reclamando chistes misóginos de aquel día, de un week que te está pasando su tercer show. Y yo que, huevón, ahí, ¿sabes? Él estaba en ese público y se acordaba de aquella. Y yo, qué pena, güey. Qué mala leche, güey. Qué bueno, nada, marico. No me puedo ni disculpar, Yo sufrí en una clínica chilena la peor humillación que he sufrido en mi vida. ¿Ok? Por favor, Carlos. Fíjense. Este traje que tenía medias, zapatos de Peter Pan, o sea. La camisita era como un traje de Peter Pan en estado terminal. No, esa media es bien rara, pero no fue esa la humillación. De hecho, fue esta. ¿Por qué el gorro para el cabello? Pero no había cultura artística. Y tú no sabías lo que valía lo que tú estabas haciendo. No estoy diciendo que ahorita lo sepamos, pero por lo menos, weón, ahorita, hoy. Burda, difícil conseguir un show, no te paguen. Hoy. Claro, pero en ese momento, como estábamos empezando, estábamos queríamos el espacio. Tal, pero un espacio simplemente sí, para yo. Nosotros sí, obvio, un comediante nuevo. Yo no sé si tú haces stand-up, hermano. O sea, quiero hacer stand-up, pero. Sí, de hecho, te lo ofrezco para que sepas. Nosotros tenemos un espacio que tengo merequetengue, que obviamente es gratis, pero es para nuevos comediantes, 5 minutos, está la orden, gratis. Entonces, en ese momento nosotros necesitamos eso, porque también estamos empezando. Iván venía, Salud, mi pana. Que vivan las arepitas. Que empiecen los éxitos. Con los chistes malos. al día con eso. Con los chistes escritos. No sé por qué, pero bien. Poco a poco uno se va soltando. Ah, bueno. Oye, ¿por qué te va? Pero que eso siempre te va a pasar, sí, si no te pasa, marico, muérete. Yo hago el papelito. Te pana, porque es una adrenalina que siempre, si no la sientes, es porque la vaina no te la tripea. Y todo el tiempo gente nueva. Planeo el intro y cuando salgo,
Y te da miedo, marico. A mí me da culillo con dos personas, así, si hayan 300. Hay 300 o hay dos, es el mismo culillo, marico. Porque no sé si hay dos, dice, coño, qué mierda, tengo que hacer reír a esa, si esas dos personas no les gusta mi muerto, es jodido. En el callejón, no, no, eso también te dio sí, marico. Coño, marico, qué homosexualidad. Te parece que eso se vio peor. No, super feo, marico. Reciban un fuerte aplauso al influencer Luis Navas, arroba yo soy Ben. Este sí me supo joder con esa influencer. De su madre. Influencer es aquel que paga la comida con historias, yo no. Miren, muchachos, bienvenidos una vez más a este show que se llama Monte Culebra, que se lleva a cabo aquí en Santiago de Chile, ciudad que en los últimos meses se ha visto azotada por la delincuencia, pero que gracias a Dios tenemos unos carabineros que día a día salen arduamente a perseguir a los que venden sopa y pilla, perro caliente, sándwich. Eso es lo que hacen, María. Crítica social, ahí se las dejo. Miren, me presento, mi nombre es Luis Navas, soy de Maracay, estado de Aragua. Sé que tienes un negocio, tienes dos hijas, tu esposa se llama María, y te vamos a pedir una colaboración, pero eso después del show. No, muchachos, no soy de emprender agua. Primera vez cagado, pero sí, primera vez, man. Ay, mentiroso. Primera vez en tarima haciendo stand-up. Ya me montaba en tarima, pero no haciendo stand-up. Entonces no es lo mismo. ¿Y esos chistes están probados o no están probados? Nada. Ya, nada, bueno. Y lo que salga. Dele, no, dele. No tengo nada. Bueno, por lo menos está menos cagado que el Fonsi. El Fonsi la perdió. ¿Cómo está, mi gente? Buenas noches. A ver, esto está aquí. ¿Ya? ¿Queda ahí? ¿No se mueve? Ok. Bueno, mi nombre es Emanuel y yo pertenezco al club de los venezolanos que tienen nombres normales, pero se escriben raro. Bueno, una vez estaba en un Starbucks en el aeropuerto y la tipa, yo le pido un café a la persona y no me preguntó cómo me llamaba, lo cual me pareció súper raro. Y cuando me van a entregar el café, yo de repente, perfecto, mira, no me preguntaron cómo me llamo. Cuando recibo el café, decía Anuel. Brr. Bueno, ya, se me acabó el tiempo, eso es todo. ¿Está corriendo el tiempo, por si acaso? ¿Aló? 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 Ya tengo los ojos guau, ya, buenas noches, ¿cómo están? ¡Vale! ¡Vale! ¡Mío! Me llamo Alfonso, yo nací en Venezuela, ¿ya? Pero tengo la particularidad de que mi mamá nació en Quillota, en la bella región de Valparaíso, ¿ya? Ahora. Buenas noches, joven. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y le preguntaban a mis compañeros y a mí, pues, qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes. Entonces, claro, mis amigos decían, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico. Y decía, yo quiero ser un super saiyajin. Y mi profesora, no, Alfonso, no puedes ser un super saiyajin. Tu mamá no nació en el planeta Villita, tu mamá nació en Quillota. Y tu papá es un ilegal. Hay escalera atrás por si acaso. Ha visto a 8 comediantes pasar por el lado y ya saltar, weón. Tantas cosas que podría decir de eso, pero me van a tratar después de xenófobo, weón. No tengo idea. Su nombre, amigo. ¿Cuál es, pato? Qué chucha, weón. ¿Qué pasó aquí? Los 7 enanitos, weón, que dan la weón.
¿Su nombre, amigo? Roberto. Roberto. ¿Edad? 26. ¿Estado civil? Bueno, mi nombre es Roberto y mi seudónimo es Sir Bastidas. Bueno, si le dice la gente joven, yo qué sé. Tengo 26, el lunes cumplo 27 años. Muchas gracias. Solo tengo un deseo y es que el MK Ultra no me mate. Muchas gracias. Ustedes ya están girando, güey. Que ya estamos en Rancagua. Sí. La gira por Rancagua. Vamos a Venezuela y venimos. Con Fonsi, justo después de Fonsi. Pero va a estar ahí. Si la vaina está mala, conmigo su madre. ¿Y usted vive cerca? ¿Qué Fonsi? Déjame, déjame pasar yo primero, güey. Pero van a estar uno en cada No, pero ese no es el orden, pues. Uno y dos. O sea, creo que la primera semana no nos presentamos ninguno. Nadie tuvo huevos. Aquí y ya la siguiente semana, creo que le toca a Iván. Después vienen dos, no me acuerdo quiénes, después dos y finalizamos dos. Pero este local es de pinga, porque dentro de toda la comunidad se van muchos venezolanos. Claro, lo que sí me parece es que es muy iluminado. O sea, ese por lo menos se siente así más oscurito, el ambiente, como para los nervios, para la exposición con videobin que uno no se veía. Pero aquí se siente. De hecho apagan las luces del público y quedas como ya lo tuvieron. Ah, ya. No me gusta. Más como teatral. Bueno, eso es lo bueno. ¿Y dónde están los mamagüevos que les tocó hoy? Ponzi, al ruedo. Entrevista al Ponzi, entrevístalo. Aquí estamos. La estrella, marico. Esculubrando que el Ponzi le dijo a Bobby, mire, deme unas clases privadas. O dejó de ser muerto. Es que este marico como está metido en la plana mayor. Sí, marico. Algo hizo. Yo creo que tuvo clases privadas. Mira que tenemos reuniones, yo llegaba ahí fiel a mi reunión con mi lapicito, con mi cosa, y los muchachos no, yo estoy haciendo otras cosas. Tú eres el que te sentaba de primero en la clase. Ese mismo. Era el que Bobby decía, muchachos, ¿quieren alguien hablar? Y fue así, una vez hablando, le mató a la mano. ¿Y yo? Profe, se le olvidó la tarea. Que le había echado qué? ¿Qué le había echado? La prima, o sea, le había echado los chistes por dentro. Y la prima está ahí, marico. Del día que estuvimos aquí el viernes tomando y que después fuimos para la iglesia. Sí, este marico está haciendo la ruca costillando. No, tampoco, marico. A nosotros no nos va para una mierda esa amiga. Entre semana viene Archie con un traje. Sí, sí, sí. Y con otro carajo de camarógrafo. No, chúpalo, págueme por editar videos. Si quiere, el que no pague no aparece, lo censuro. Chao, chiquillo. Hasta luego. Creo que es lo más indignante, weón, de la comedia. O sea, salir como una estrella y irse en metro, weón. Sí. Las dos caras es la realidad. Si acaso te alcanza, y la primera vez que empecé a estar pidiendo plata de 1000 pesos y el Uber salía 5000, que empecé a buscar 4700 por todos lados. Ay, se vino pelando. ¿Qué puede ser? No sé. Es que yo creo que, weón, o sea, yo a veces, por lo menos veo a Cogollo y digo, esa mierda es la comedia, o sea, así va a llegar. Digo, coño, va a ser un pobre. La mitad de la rutina fue que vi por una mesa. Entonces veo que están haciendo como que, ah, ¿será que tienen que...? ¿Será que...? Están mamando huevos. Ah, no, es el micrófono, ¿verdad que estoy hablando? ¿Verdad que estoy hablando? A bajarme se los puedo mover. Todavía no es momento. Estos 5 minutos no son gratis. A mamar. A mamar que yo, tío rico. No, pero se escuchó, yo estaba atrás y se escuchó, ¿no? No, pero esas cuestiones son cosas que pasan una sola vez. Y bueno, me pasó ahí la novatada. ¿Ya la próxima? No. Sí, no, ya micrófono ahí, bueno, ahí sí lo muero, abuelo. Ahí con felicitaciones. Oído, sí se pudo, Venezuela, sí se pudo. Bobby, esas horas no se perdieron. ¿Cómo vimos Monster Club aquí, mira, ve? En mi corazón. Vamos a ir, papá. Ah, te vas. Oye, pero no he hecho en cuenta de la experiencia, a la cámara, a la cámara. Es que Fonsi ya se va de Chile, marico, entonces no quiere... O sea, claro, ya dice, no quiero tenerlo de amigo. No, porque... Y es todo un rockstar, sale de aquí, perico, tríos, o sea...
Coño, me da cosita ahora. No, marico, si tienen que ir, pues, váyase. No lo hay, no va a salir. Mira, cagadísimo. ¿Cómo me sentí? Ah, bueno, no les conté. Porque Emanuel les contó. No. ¿Cómo se sintió? No. Mano, yo estaba cagadísimo. Así, cagado. Pero cagado. Hasta que me monté. Cuando me monté, me relajé. ¿Tiene pañal? ¿Por qué crees que me traje el pantalón marrón, hermano? Hay que pensar, hay que pensar. Mira, que esa mancha húmeda. No, nada. De eso. Ajá, y ahora. Esa frase tan intrépida. De su arroba. ¿Ah? De su arroba. Arroba soy Fonsi. No, usted no. Ella. Ah. Fonsi, la busqué, es la prima. Debe ser apellido Fonsi. Así comenzó ese negocio. De esa vaina hay una serie, You, ¿oíste? Se llama, ¿eh? ¿Sí? Comenzó grabando Mujer Voz en la calle. ¡Verga, marico! ¡Ay, mira, Ticho está contando un chiste, weón! Pero UK, ¿qué empezó UK? ¿YouPorn? ¿No? Ah, no sé qué, Alan. Así empiezan algunos videos de YouPorn.